días a todas y todos. Son las 12 de la mañana y comienza el segundo seminario del ciclo formativo para mejorar las respuestas y nuestras competencias frente a este reto global que es la COVID-19. Me parece muy importante que podamos continuar trabajando juntos y juntas y compartiendo, ¿no? En un momento de dificultad que se va alargando, que va tomando pues un alcance que en el primer momento pues no esperábamos. Creíamos que esto iba a ser una ola, pero luego viene otra ola y luego viene la tercera ola y vamos viendo que el impacto acumulativo de la COVID-19 en todos los ámbitos de la vida pues va haciendo mella. Y uno de los aspectos que tienen especial importancia y donde creemos que hay que incidir es en el impacto emocional que está teniendo la COVID-19. Lo dicen distintos estudios, la fatiga pandémica, esa sensación de tristeza en muchas ocasiones, las pérdidas sufridas, el miedo por la enfermedad, el miedo también y la incertidumbre por las condiciones económicas, por la pérdida de trabajo, por la dificultad de ver en el horizonte luz. Todas esas circunstancias y factores pues están incidiendo en todas las personas, en todos los grupos, en todas las familias. Es verdad que las personas tenemos unas características, cada una única, irrepetible, y también tenemos todos unos factores de vulnerabilidad, y aquellos elementos que pueden incidir negativamente lo hacen, y sabemos que lo hacen, de manera distinta en función de las personas, en función de nuestra personalidad, de nuestro entorno, de nuestros apoyos. ¿Qué ocurre? Que es verdad que en el ámbito de las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y sus familias, pues hay una serie de características, bueno, pues que nos hacen pensar que tenemos que tener apoyos más intensos, estar más atentos a cómo podemos afrontar esta realidad. Pero somos también conscientes de que los equipos profesionales, los trabajadores y las trabajadoras que están en el ámbito de los apoyos humanos, tienen una tendencia o tienen unos peligros a determinados riesgos psicosociales, como es el burnout, el síndrome de quemado, etcétera, etcétera, que eso es algo antes de la pandemia que ocurría, pero claro, en este momento, pues con mayor importancia cuando se ha vivido y se viven situaciones de mucho estrés, de mucho cansancio, de mucha fatiga. Para buscar elementos de apoyo en esta situación, en este contexto, pues hemos creído importante abrir este seminario. Sabéis que hay un estudio que realizó Plena Inclusión, el INICO, que ya nos dice que hay una serie de elementos que las propias familias, las personas con discapacidad intelectual o desarrollo y los profesionales nos han ido diciendo. Y destacaban, por ejemplo, que el 60% de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo pues manifestaban que se sentían mucho más nerviosas que antes, ¿no? Incluso decían que el 66,3% de las familias habían sufrido situaciones de máxima ansiedad y estrés, ¿no? El 25% de los profesionales manifestaban que estaban también en una situación de mucha dificultad para responder a las expectativas y a las necesidades que tanto las personas como las familias tenían, y además esa impotencia de no poder llegar a responder o a cumplir con esas necesidades. Uno de cada tres temió también por su salud y en ese sentido también veían que el 55,3% de los profesionales en el ámbito de residencias pues tuvieron especial miedo por lo que le podía ocurrir a las personas, pero también a sí mismos y a las familias, a sus familias en esta situación de estrés. Por tanto, conscientes de la magnitud de la dificultad y de la importancia de lo emocional en nuestra vida, porque al final es el motor para levantarnos por la mañana, es el motor para ayudar a otras personas,
Y en ese sentido creíamos que podíamos aprender y comprender mejor esta situación con una serie de personas que están en el día a día, en el trabajo, y nos pueden ayudar a buscar claves para afrontar esta situación. Vamos a tener tres momentos. En un primer momento vamos a tener la suerte de contar con dos personas expertas en el tema y que nos pueden dar muchas claves, orientaciones, líneas de pensamiento, iniciativas para tener una mayor competencia para afrontar esta situación. Luego tendremos también la experiencia práctica de Plena Inclusión Aragón y de la entidad Valentia, que nos van a contar cómo han podido hacer un plan de trabajo para intentar ayudar a las personas en este entorno. Y posteriormente una mesa redonda donde vamos a contar con distintas personas que nos van a contar cuál es su experiencia desde Plena Inclusión Andalucía Marimar, Diana desde Orabide, del País Vasco, José Luis desde nuestra organización Hermana Salud Mental. Bueno, pues en ese sentido yo creo que es muy valioso y generosa la participación que vamos a poder tener, ¿no?, en este ámbito. En el último momento de la mesa redonda la dinamizará Rosa Pérez y también tal vez podamos intercambiar. Dicho lo cual, ya no me extiendo más, me gustaría presentar a nuestras primeras invitadas, que son Carmen Valls y Coral López. Ellas son dos profesionales con muchísima experiencia en el acompañamiento a personas, a grupos, a equipos profesionales. Hemos tenido la suerte de poder contar con ellas y nos han ayudado en distintos procesos, pues en Plena Inclusión en la Confederación, en distintas federaciones y entidades. Son cofundadoras de la Escuela de Coaching Educativo. También son autoras de diversos libros vinculados, pues, con el aprendizaje de las emociones, con el aprender a preguntar, que están editados por SM. Y en ese sentido, bueno, pues contamos con dos expertas. Coral López es psicóloga, es consultora organizacional y coach senior y está especializada en relaciones humanas y dinámicas organizacionales. Y Carmen Valls es diplomada en ciencias de la educación, licenciada en ciencias bioquímicas y es también coach senior y está especializada en consultoría de formación y acompañamiento grupal. Estamos en muy buenas manos porque tratan un tema muy delicado, porque las personas somos muy delicadas, somos seres muy sensibles y os podéis relajar, podéis disfrutar y podéis aprender con Carmen y con Coral. Muchísimas gracias, Carmen, Coral, y bueno, agradeceros muchísimo que podéis estar este rato con todas nosotras y nosotros. Muchas gracias, Enrique. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues os vamos a poner aquí una foto que para nosotras nos acompaña, ¿no?, desde siempre, porque representa muy bien la forma que tenemos de entender lo que pasa en los equipos de trabajo, en cualquier circunstancia, pero mucho más, ¿no?, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo ahora. Nosotros entendemos los equipos, bueno, pues como tenemos aquí, es decir, hay una tarea en el día a día a la cual, bueno, pues nos dedicamos, pero luego hay toda una serie de emociones. Esto es lo que estaría en la isla, ¿no?, en la parte de arriba, lo que podemos ver por encima de la superficie, nuestros objetivos, nuestras tareas, pero luego hay una parte mucho más grande que está representada por este pez que tenemos ahí, y que es todo lo que acontece por debajo de la superficie y que afecta, ¿no?, afecta a las tareas, afecta a la forma de trabajar, afecta a las relaciones. Y el pez son esto, ¿no?, son las emociones, pues las emociones que derivan del propio trabajo y de las propias relaciones dentro del trabajo, y también las emociones que traemos, ¿no?, que cada cual traemos de fuera, ¿no?, cuando llegamos a trabajar. Bueno, ahora en esta situación tan difícil que estamos viviendo, ¿no?, como es la pandemia, pues se hace especialmente importante prestar atención a todo lo que representa el pez. Generalmente
estamos educados de tal forma que en el tiempo de trabajo parece que no deberíamos hablar de emociones. Normalmente las emociones nos las reservamos para los espacios informales, cuando tomamos un café, ¿no? O muchas veces cuando trabajamos con los equipos y les preguntamos, ¿no?, cuándo se habla de emociones, ¿no?, pues nos dicen, sí, sí, nosotros lo hablamos mucho en las cenas de Navidad, ¿no?, en estos momentos. Bueno, lo que Carmen y yo estamos trabajando es en la necesidad de introducir estas conversaciones, este sacar a la luz todo ese pez, y ponerlo a la vista y que los equipos se hagan cargo de gestionar toda esta parte, porque esta parte afecta en el día a día. Y lo planteamos, pero no en espacios informales, ¿no?, sino habiendo momentos en los horarios de trabajo, ¿no?, que sean momentos de trabajo de grupo en los equipos, trabajo grupal, para ayudar a digerir todas las emociones que pues, nos afectan. Como decía, en estos momentos pues, estas emociones se hacen mucho más evidentes, ¿no? Como nos decía Enrique, todas las emociones que la pandemia, todas las situaciones, ¿no?, que está despertando, yo entiendo que tienen mucho que ver, ¿no?, con un proceso de duelo tremendo, ¿no?, en el que llevamos un montón de meses, ¿no?, y esperamos que lo podamos pasar pronto, pero estamos haciendo un duelo por un estilo de vida, ¿no?, que teníamos anteriormente y que hemos perdido. Estamos haciendo un duelo verdadero y concreto por las personas que la pandemia se ha llevado. Estamos haciendo un duelo por todo el ocio que hemos perdido y que necesitamos en nuestra vida, por la libertad, ¿no?, que todo esto también nos está quitando, por la incertidumbre a la que estamos sometidos. Quiero decir, son tantas las pérdidas ¿no?, que la pandemia nos está trayendo, que esta es la situación, ¿no?, como una situación de duelo continua. Bueno, pues aquí aparece la necesidad, ¿no?, de qué hacemos con esto, porque las cosas que no se abordan y que no se ponen a la luz, todo esto genera síntomas, ¿vale? Se queda pues como elementos fantasmas que están ahí, ¿no?, afectando a nuestra manera de sentirnos, afectando a nuestra forma de relacionarnos en los equipos, afectando también a nuestro trabajo, ¿no?, con las familias, ¿no?, y con los chicos. Es decir, todo esto afecta y la manera de poderlo curar, podríamos decir, es compartirlo, ¿no? Y ahí hay una herramienta o un recurso, ¿no?, más que una herramienta. De la herramienta vamos a hablar después, pero sobre todo hay un recurso. Los grupos humanos traemos, ¿no?, una capacidad, cuando somos capaces de escuchar bien y cuando somos capaces de entender bien, traemos una capacidad, podríamos decir, que cura, y que no hace falta de un profesional o que no hace falta de psicólogos, ¿no?, que nos ayuden con esto. Los propios grupos, ¿no?, las propias familias, ¿no?, cuando saben escuchar y cuando saben comprender, tienen este efecto reparador o este efecto curador. Y los grupos, ¿no?, cualquier grupo ocurre lo mismo, y los propios equipos, ¿no? Y esta es la parte que Carmen y yo venimos trabajando, ¿no?, y trabajando mucho desde que comenzó la pandemia, ¿no? Nos dedicamos mucho de nuestro tiempo a esto, ¿no?, a cómo hacer conscientes a los equipos y a los grupos de una capacidad y unos recursos que tienen para ayudarse mutuamente unos a otros a la hora de digerir todas estas emociones que nos están afectando, a la hora de desintoxicarlas, ¿vale? Es como entre unos y otros, cuando nos reunimos, ¿no?, y cuando nos reunimos de una determinada manera, ¿no?, y nos hablamos de una determinada manera y aprendemos a escuchar de una determinada manera, podemos conseguir este efecto. Es decir, por un lado es todo este daño que la pandemia nos está trayendo, que si no se expresa, ¿no?, lo que no se expresa pues sale por otro lado y sale en forma de síntomas, ¿no? Pues sale como irritación o sale como paralización por el miedo, sale como bloqueo, sale como resistencias, sale como síntomas, ¿no?, evidentes y manifiestos, ¿no?, que estamos viendo de ansiedad. Todo esto sale.
Entonces se trata de cómo podemos hacer, ¿no?, en los equipos profesionales para dar contención a todo esto y para ayudarnos, ¿no?, de esta manera, pues como decía, a digerir y a transformar todo esto, ¿no?, y que la mala experiencia que estamos sintiendo, ¿no?, desde lo emocional se vea compensada, ¿no?, por algo bueno que nos devuelve nuestra capacidad, ¿no?, de ponernos los unos al lado de los otros y poder expresar y sacar pues todo esto, ¿no?, que nos está generando miedo, ansiedad, tristeza, bueno, pues todas las emociones, ¿no?, que la pandemia nos está trayendo. Y bueno, pues a esto es a lo que, ¿no?, Carmen y yo venimos dedicándonos. Sí, lo que Coral decía, ¿no?, la necesidad de curar, de sanar, gracias a esa capacidad del ser humano, ¿no?, de juntos poder hacer esto. Nosotros esto lo hemos denominado, bueno, pues el crear espacios azules, ¿no?, de alguna manera en nuestro trabajo de acompañamiento desde hace muchos años, y ahora parece que tiene realmente, ¿no?, responde a una gran necesidad. Lo que estamos haciendo es o acompañar o enseñar a los profesionales a acompañar, ¿no?, a crear estos espacios azules, que en el fondo son espacios de conexión. En un momento en el que la pandemia nos desconecta físicamente, nos tenemos que reunir así de manera digital, donde lo físico, ¿no?, el contacto físico se va reduciendo, pues estos espacios azules son precisamente para compensar esta desconexión, y son espacios sanadores en ese sentido, ¿no? Para nosotros los espacios azules son espacios donde se trabaja lo emocional, donde, pues eso, espacios que generan esta conexión y que generan autocuidado en los equipos, ¿no? Y donde generan también autoconciencia para hacer ese proceso del que hablaba Coral, de pasar de estar inundados y contagiados, no solo del virus, sino sobre todo lo que nos contagia es el miedo y la incertidumbre, a poder encontrar la esperanza. Y para esto, estos espacios azules, que ahora vamos a hacer un pequeño ejemplito y luego Coral os lo conceptualiza y os lo explica un poco más amplio. Es importante, entendemos, ¿no?, el que sean espacios estructurados, ahora vamos a ver, ¿no?, un poco cómo estructuramos, y que sean espacios que sean habituales. Es decir, estos espacios han de formar parte, nos estamos dando cuenta, ¿no?, de toda esa parte emocional del ser humano, ahora casi de una manera tan, tan drástica, ¿no?, con estas circunstancias tan difíciles, cómo el generar el hábito hace que cada vez que nos cargamos de todo esto, tengamos la necesidad de volver a descargarnos del miedo, a descargarnos de toda esta carga, ¿no?, que nos duele y que nos pesa. Por lo tanto, ha de ser algo habitual. Por lo tanto, hablamos de espacios azules o espacios de conexión habituales. Queríamos, porque nosotras somos más de menos hablar y más experimentar, ¿no?, queríamos haceros vivir una pequeñita experiencia en el tiempo que tenemos de estar con vosotros. Nosotras habitualmente trabajamos, cuando hablamos de espacios azules, con dos enfoques. Uno es trabajar con círculos, círculos de conexión, donde abordamos aquello que es necesario digerir y ayudar al grupo a transitar por ello para poder generar la esperanza. Y otro es por medio de espacios de meditación. Vamos a hacer una pequeñita, muy pequeñita experiencia donde juntamos un poquito de cada uno, pero luego, para que no se quede todo mezclado y confuso, Coral os lo aclara, ¿vale? El cómo hacemos normalmente para crear estos espacios azules en los equipos. En este momento simplemente os pido que nos metamos un poquito para adentro. Son espacios de conexión, no solamente con los demás, sino también de conexión hacia nosotros mismos. Y os propongo por un momento que nos metamos hacia adentro, que cerremos si es necesario los ojos. Voy a leeros un pequeño texto y enseguida lanzaré unas preguntas. Normalmente estas preguntas, luego os lo comentará Coral, las lanzamos en grupo para que sean respondidas en grupo y escuchadas y compartidas en grupo. En este momento os lo voy a proponer para que sea una reflexión individual, ¿vale? Primero voy a leeros un texto que nos centre. Tomamos unas respiraciones para que nos alejemos de los nervios, de la vorágine. Tomamos una respiración desde el abdomen. Soltamos aire. Tomamos otra respiración tranquila. Soltamos, soltando así, además así todas las tensiones. En este estado os leo un texto y enseguida os lanzo ciertas preguntas simplemente para vosotros. Cuando nos comunicamos en círculo, nos sentimos parte de una comunidad de iguales que se da apoyo mutuo. Tejemos al hacerlo una red que nos sostiene, que nos cura de lo que nos asusta, devolviéndonos una experiencia sanadora y tranquilizadora que nos repara por dentro y nos fortalece por fuera.
Esta red nos hace sentirnos escuchados, comprendidos, no juzgados, aceptados. En esta forma de comunicación recuperamos la manera de conectarnos de una manera profunda. Nos conectamos primero con nosotros mismos, con nuestra esencia, con nuestros talentos, nuestras capacidades, lo que cada uno portamos, reencontrando el coraje que el miedo en estos momentos difíciles nos arrebata. Después nos conectamos unos con otros, fortaleciendo esta red de afecto que nos protege. Y por último nos conectamos con nuestro lugar en el mundo, con nuestra responsabilidad, con el entorno, con nuestro papel en este planeta nuestro. Os lanzo a Ebra una pregunta, simplemente para respondérnosla internamente. Para mí, ¿qué está siendo lo más fácil y lo más difícil en esta pandemia? Traemos a nuestra mente, a nuestras sensaciones. Durante esta pandemia, os lanzo otra pregunta. ¿Qué ha emergido en mí? ¿Qué he podido aprender por todo eso nuevo que ha podido emerger en mí? De todo eso que ha emergido, que quiero que se quede, que quiero que se vaya. ¿Qué aprendizajes quiero que se queden conmigo? Por último, ¿qué papel es el que elijo jugar en esta pandemia? ¿Qué decido de manera consciente jugar en esta pandemia, en esta situación tan compleja? Bueno, queríamos simplemente trasladaros un ejemplo muy cortito, porque normalmente esto lo hacemos mucho más largo, de cómo acompañamos, ¿no? De cómo acompañamos a los equipos. A veces la gente nos dice, ¿no? Ay, no quiero tocarlo, pero luego al final, cuando hemos creado un espacio estructurado donde poder nombrar todo esto, donde nombramos pues, todo lo que estamos viviendo, pero también generando, ¿no? esa esperanza de poder ver luz más allá. Pues al final nos dicen, ¿no? Nos agradecen, ¿no? Hemos vivido muchas experiencias donde la gente venía con miedo, con incertidumbre, asustada, agotada, triste, y como estos círculos que hacemos les devuelve, ¿no? Les devuelve la esperanza y les reconecta con sus propios recursos internos. Entonces, bueno, pues muchos equipos, por ejemplo, han incorporado simplemente cosas tan sencillas como el comenzar todas sus reuniones en estos tiempos con el cómo llego, y dedicar 5 o 10 minutos simplemente al cómo llego hoy, para escucharnos y comprendernos ahí, y luego ya nos metemos a la tarea. O muchos equipos han incorporado esto, los círculos, lo que nosotras ahora nos va a explicar Coral, en que la metodología concreta de los círculos, ¿no? Incorporar este hábito de una vez a la semana o con la frecuencia que cada equipo crea necesarios, incorporar el hábito o bien de los círculos o bien de espacios de meditación. Coral os cuenta un poquito ahora cómo solemos llevar, ¿no? los espacios de los círculos. En realidad contienen un poquito de lo que hemos hecho porque solemos, ¿no? Por la lectura y por las preguntas, pero ahora os lo cuenta Coral. Adelante. Bueno, pues los círculos tienen una estructura muy definida y muy clara, ¿no? Y esto ya en sí mismo pues ofrece una contención a todas las emociones que pueden surgir. Y bueno, es ir pasando por unos pasos muy definidos. El primer paso tiene que ver con leer cuatro reglas, ¿no? Que son cuatro reglas bien definidas. Cuatro reglas que se utilizan para crear un espacio, podríamos decir un espacio seguro, ¿no? Donde cada cual pueda volcar su respuesta a las preguntas
que se van a lanzar, y un espacio seguro, pues porque no hay crítica, no hay, ¿no? Tampoco hay respuesta, quiero decir, cada cual responde desde su mundo interno y el siguiente desde el suyo, y en este sentido se crea este espacio, ¿no? Un espacio seguro. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es leer las normas, que es vamos a hablar desde el corazón. Cada cual hablará desde su propia experiencia, sin dejarse llevar o contagiar por lo que dicen los compañeros. La segunda regla es vamos a escuchar desde el corazón, lo que quiere decir que me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, voy a escuchar. Y para hacer esta escucha, cuando la reunión es presencial, ¿no? Algo que ahora en estos momentos es más complicado, pero cuando la reunión es presencial, ¿no? Lo que se hace es se pasa un objeto en el círculo, ¿no? Nos sentamos en círculo y vamos pasando un objeto de tal manera que solamente puede hablar la persona que tiene el objeto en su mano, ¿no? Si no tengo el objeto, no puedo hablar, y hablaré cuando me llegue mi turno, ¿no? Cuando las reuniones son digitales, bueno, pues no podemos utilizar este objeto, y lo que hacemos es numerarnos, ¿no? Al inicio, con lo cual ya cada cual, ¿no? Tenemos nuestro número de decir, nuestra numeración, y ya entraremos a responder pues según nos vaya tocando. La tercera regla es no ensayo, porque entonces no haría una buena escucha. Es decir, cuando hablan mis compañeros, les escucho y yo no estoy preparando mi respuesta. Solamente cuando me llega el turno o me llega el objeto, en ese momento me puedo tomar unos segundos para organizar mi pensamiento y ya entonces dar mi respuesta. Y la última regla de estos círculos es decir lo justo, ¿no? No vale enrollarse y acaparar todo el espacio del grupo, ni tampoco ser tan escueto que no se entienda, ¿no? Que sea muy esquemático. Entonces, bueno, pues cuando hacemos estos círculos, leemos estas reglas, y una vez que las hemos leído, pues vigilamos, ¿no? Que las reglas se cumplan. Si, por ejemplo, en un momento dado vemos que alguien, su respuesta es muy, ¿no? Muy dilatada, muy extensa, pues le recordaremos la regla, ¿no? De decir lo justo, simplemente, ¿no? Es una cosa muy sencilla. Después de leer las reglas, lo que solemos hacer es leer un texto, por ejemplo, el que antes Carmen nos ha leído. Generalmente elegimos un texto que tenga que ver con la cuestión que queremos abordar, pero pues en un texto, pues ser un poema, pues ser, quiero decir, ¿no? Puedo escribirlo yo porque venga el caso, ¿no? Y me sienta inspirada, puedo ser algo, pues ser una lectura, lo que queramos. Pero bueno, ahí de alguna manera creamos un momentito de motivación, ¿no? Centramos la tarea a través de leer este texto. Y una vez que lo hemos hecho, pues lanzamos una serie de preguntas al grupo, no más de tres normalmente. Son preguntas que claramente tenemos que traerlas previamente ya pensadas. Son preguntas que siempre van a apelar a la dimensión emocional de lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo. Son preguntas que las vamos a contestar en grupo, pero las vamos a contestar cada uno desde su yo individual, pero en relación a algo que nos está afectando a todos. Es uno de los requisitos, ¿no? De los círculos. Y sobre todo esto, ¿no? Son preguntas que apelan a la experiencia, al componente afectivo y emocional de lo que nos está pasando. Y también hay otra característica importante en estas preguntas, y es que es bueno que cuando las confeccionamos intentemos reunir tanto la parte positiva como la parte negativa, ¿vale? Hay muchos grupos que piensan que lo que duele es mejor no tocarlo, ¿no? Y meterlo bajo la alfombra. Sabemos que esto no es verdad, que lo que no se habla se va a actuar o va a aparecer en forma de síntomas. Entonces, cuanto más demos la posibilidad de poder hablar tanto lo bueno como lo malo, lo agradable como lo desagradable, lo que duele como lo que alegra, pues mucho más, ¿no? Estamos ayudándonos entre todos, ¿no? En este sentido hablamos de cómo la madurez de un grupo pues tiene que ver con la capacidad de integrar, ¿no? Todos maduramos cuando reconocemos que cualquier realidad tiene su parte buena y su parte mala, o cualquier persona, ¿no? O yo misma, ¿no? Tengo mi parte buena, podríamos decir, y mi parte que me tengo que seguir trabajando. Bueno, pues de esto se trata, ¿no? Que las preguntas reúnan esto, ¿no? Lo mejor y lo peor, lo más fácil y lo más difícil, ¿no?
lo que me gusta, lo que no me gusta, no todas ellas, pues de tres preguntas no todas tienen por qué tener esta integración, pero bueno, por lo menos una de ellas sí, ¿no? Que recoja la parte buena y la parte mala de la experiencia que queramos compartir. Y finalizando el círculo, pues podemos hacer un momentito de revisión, ¿no? De cómo lo hemos vivido y hacer una última ronda, no tan estructurada ya, sino que cada cual pueda hablar en el orden que quiera, pues para esto, ¿no? Para cómo he vivido este momento. Y esta es la herramienta, es decir, es una herramienta muy sencilla, procede de la filosofía de los círculos restaurativos, ¿no? Aquellos que no lo conozcáis, ¿no? Que sintáis curiosidad en la primera parte, ¿no? En la primera parte de establecer conexión, no tanto de abordar, ¿no? Lo conflictivo. Y bueno, pues nosotras es con lo que estamos ayudando, con algunas cosas más, pero fundamentalmente esta herramienta mucho y ayudando a esto, ¿no? A los equipos a que aprendan a esto, ¿no? A hacerse cargo ellos mismos de lo emocional y abrir espacios donde contenerse unos a otros, pero espacios esto, formales, ¿no? No aprovechando, ¿no? Que nos encontramos en un pasillo, no, espacios formales, ¿no? Dedicados a esto, venga, vamos a curarnos, ¿no? Un poco entre todos. Sí, pues esto es. Sí, nuestra experiencia sobre todo es en estos momentos de desconexión física y de conexión digital muchas veces, nos dicen, es que estas cosas no se pueden hacer, bueno, pues se pueden hacer perfectamente en digital porque lo estamos viviendo y estamos viviendo cómo de repente sana, cura, conecta, así que os invitamos, ¿no? Que tengáis, que podáis vivir experiencias de este estilo. Y bueno, pues este es nuestro tiempo, el tiempo que teníamos reservado para poder compartir con vosotros, ¿no? Esta forma de acompañamiento. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen y Coral. Bah, ha estado genial vuestra presentación. Yo creo que va a ser de mucha utilidad y además muchísimas gracias por la puntualidad. Habéis clavado el tiempo. Y nada, esperamos que podáis estar con nosotros, si podéis quedaros hasta el final, porque al final de las intervenciones, de todas las intervenciones, haremos un turno de preguntas. Gracias de nuevo. Bueno, y ahora voy a dar, bueno, primero me presento, soy Rosa Pérez Gil, del equipo técnico de Plena Inclusión España, y voy a hacer un poco de hilo conductor de esta parte del seminario, ¿vale? A continuación, como avanzaba al principio Enrique, vamos a conocer la experiencia Tu Bienestar Se Contagia, que han desarrollado desde Aragón, ¿vale? Desde Plena Inclusión Aragón. Y tenemos con nosotros a Eva Velázquez, que es la directora técnica de Plena Inclusión Aragón, y a dos profesionales de la entidad Valentía de Huesca, Asun Mendoza, que es psicóloga, y José Ángel Sierra, que es director del Centro Ignacio Claver. Adelante, os recuerdo que tenéis aproximadamente 20 minutos. Ok, gracias, Rosa. Bueno, yo en un principio solo dispongo de 5 y antes de comenzar, un segundito, que mira que lo he ensayado, pero ahora no me sale. Un segundo, Rosa, mira que lo hemos ensayado, lo de compartir pantalla. Tranquila, oh, no te preocupes. Estamos. Bueno, yo solo dispongo de 5 minutos y ¿sabes qué pasa, Rosa? Que ahora que no me escucha nadie, solamente unas 300 y pico personas, te tengo que decir, que estoy, de verdad, esto es un placer. Y os voy a decir el motivo, ¿vale? Cuando comenzó el COVID, cuando comenzó ese 14 de marzo de hace un año ya casi, si había una de las cosas que los profesionales de las entidades miembro me decían y a Plena Inclusión Aragón le decían, era esta frasecita que dice aquí, ¿vale? Que el COVID, que el bicho, como lo llamábamos nosotros, que sea la excusa, ¿vale? Para que se empiece a hablar de esto, del bienestar emocional, de que a veces el profesional, la profesional no está bien, no se encuentra bien. Hay situaciones en la vida y no solamente el bicho, ¿vale? Que hacen que no estés bien, ¿vale? Entonces decían, que sea la excusa, Eva, que sea. Y yo pues decía, bueno, yo como Plena, ¿qué puedo hacer? Pues crear Zoom, montar Zoom, hacer documentos. Y entonces, el estar hoy aquí ante un montón de gente, pues es un, vamos, estoy que no quepo en mí, ¿vale? Entonces, bueno, os cuento un poquito rápido porque ya os digo, 5 minutos. Respuestas frente al COVID.
Así tituláis las cuatro sesiones. Vale, respuestas. Yo pienso que para dar una respuesta algo tiene que ocurrir, una situación, un problema, un algo. Tiene que haber gente, ¿vale?, que quiera buscar, encontrar y darla. Y luego una preguntita, ¿vale? Os cuento. ¿Qué situación había? Pues bueno, ya la conocéis. La suerte que tengo es que no os la tengo que explicar, ¿vale? Porque todo el mundo de los que estáis aquí sabéis de lo que hablo, ¿vale? Este estado de alarma, este nos quedamos en casa y etc, etc. Vale, yo en ese momento, pues también me quedo en casa y en ese momento, ostras, esto, ¿vale?, hizo que hablara con muchísima gente que no había hablado nunca, sí que tenía pues, números, las conversaciones eran como no había tiempo, ¿no? O sea, era como, bueno, pues si estoy 15 minutos, 20, una hora, pues ahí estoy. Lo mismo un sábado, un domingo, el WhatsApp, recargar el teléfono, porque claro, tanta llamada, tanto tal. Si algo me llamaba la atención era que, por ejemplo, cuando hablaba con Asun, que hablará después, Asun no era la profesional de, que también, ¿no? Pero Asun era alguien más, algo más. Y era, ¿cómo estás, Asun? ¿Qué tal tus hijos? ¿Tu marido? Entonces, eran de estas conversaciones que os digo aquí, ¿vale? Más de aquí dentro, ¿no? De cómo te encuentras, había miedo, había angustia. Pero si algo había, y es un poco de donde surge esto, era esto de aquí. ¿Qué, o sea, qué puedo hacer por mis compañeros? ¿Qué puedo hacer, ¿vale? Que están ahí, que yo me he quedado en casa, ¿qué puedo hacer? Y con casi toda la gente con la que hablé, decían, ostras, Eva, me preocupa el cuando el bicho no esté. Claro, en aquella época nos pensábamos que el bicho ya en julio estaríamos en la playa, ¿sabéis, no? Cuando el bicho no esté, ostras, la salud mental, ¿no? Las angustias, los miedos, estrés, ansiedad. Y entonces yo, como plena inclusión, Aragón que soy, bueno, soy una parte, decía, ostras, si se os ocurre algo que la gente de plena inclusión pueda hacer, dímelo. Y ellos dijeron, pues mira, nos queremos ver, queremos hablar de esto, haz un Zoom. Que ahora os digo, en aquella época fue haz un Zoom, ¿qué me estáis contando? Ahora estamos aquí no sé cuantísima gente. Y así fue, hicimos un Zoom. En este Zoom, ostras, apareció gente de la Almunia, de Fundación de Atención Temprana, de Huesca, de Teruel, y fue un Zoom muy, no sé, muy de aquí, ¿vale? Muy de cómo estáis, yo hago esto, yo en Huesca estoy haciendo esto, no sé si te sirve, me sirve la Almunia, no sé. Y bueno, y en ese momento algo que salió también era esto que remarco aquí. A esta gente les preocupaba el bienestar emocional de los compañeros y de las compañeras independientemente del puesto, ¿vale? Era como que, ostras, el personal, la atención directa, cómo está, cómo lo estará pasando, pero el gerente, el director, o sea, en ese momento, si algo era curioso, era que la dirección la podía asumir Juan, pero es que Juan era Juan, ¿vale? No sé si me explico, ¿vale? Era un algo más, ¿vale? Entonces, bueno, pues estuvimos ahí hablando y ¿qué decía esta gente y estas dos palabras de verdad a fuego, ¿eh? Pues que desde el amor y, ostras, a partir de ahora, ojalá esta palabra en las entidades se suene y resuene, ¿vale? Desde lo que yo quiero a los compañeros y desde, sobre todo, otra de las cosas que era el respeto hacia el colectivo para el que trabajo, este grupo decide, hay que hablar de esto, hay que hablar del bienestar emocional, hay que hablar de que los profesionales a veces no estamos bien, hay que hablar de este riesgo laboral, porque ha existido siempre, existe, y ya siento decir que existirá, y lo que me decían, ostras, que el COVID sea la excusa para que la gente empiece a hablar de esto como algo normal. Pues nada, entonces, en ello. La pregunta, cuando os he comentado al principio que para dar una respuesta desde mi punto de vista, ya os digo que es mío, tiene que existir, la pregunta que se planteaba este equipo siempre era, si yo
Eva, o yo, Rosa, o yo, tal, soy un apoyo para las personas con discapacidad, un apoyo. Y a veces el apoyo no está bien, porque no puede estar bien, no siempre estamos bien, no siempre estás al 100%. ¿Cómo voy a dar el apoyo? ¿Qué apoyo soy? Y el colectivo para el que trabajo merece que sea el mejor apoyo. Entonces, esa era la pregunta que nos rondaba, ¿no? De decir, ostras, igual que una silla de ruedas, cuando la rueda no funciona, no va bien, hay que hacer algo y se está viendo claro, el profesional, la profesional, cuando no se sostiene, es muy difícil que sea capaz de dar apoyo para contribuir a la mejora de la calidad de vida. Y desde ahí, pues bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues esto tenía que salir a la luz, me lo pedían, lo querían y bueno, y montamos dos webinars en octubre, que recibiríais información, todo el mundo, y en esos webinars tuvimos la suerte de coincidir en el camino con Areté, nos apoyó muchísimo y os recomiendo que leáis el informe que está en nuestra web, porque Areté sobre todo habló de un aspecto que hay que tener también en cuenta, ¿vale? ¿Cuánto nos cuesta a las entidades del sector no apostar por esto, ¿vale? Por el bienestar de la gente que está en ellas. ¿Por qué? Pues os puedo decir que en las primeras hojas aparecen cifras que Areté nos contó y eran exageradas las cifras económicas que puede suponer esto, ¿vale? Entonces os invito, pues bueno, para que lo tengamos en cuenta, además de la importancia de estar bien, ¿no? Pero bueno, ostras, cuando se toca la pela también, ¿vale? ASAPME nos dio luz, es una entidad que igual que después va a estar el compañero también, me parece, en la mesa, nos dio luz de cómo otras entidades especializadas en la salud mental abordan esto, ¿vale? Y nos dio luz. Y luego, ostras, a la gente de Aragón nos gustó muchísimo ver a gente de, que no sé si estáis por ahí, de ANFAS, de Extremadura, estuvieron aquí, nos decían, qué guay que hayáis hecho esto, y de nuevo, y por eso os digo que es un placer estar hoy aquí, decían, esto tenemos que hacerlo ver a la gente de Tiene Inclusión, ¿vale? Hay que trabajar esto, hay que continuar. Entonces, bueno, desde ahí juntamos las cositas que hicimos, las buenas prácticas de Aragón, juntamos lo que nos contó Areté y entonces se hizo el informe y este informe, el único fin que tiene es, y ya os digo, desde el respeto hacia las personas, ¿vale?, con las que se trabaja, que sea un inicio para que, bueno, se puedan continuar haciendo encuentros de buenas prácticas o cosas como estas, ¿vale? Entonces, bueno, yo ya no tengo más. Ahora os dejo con Asun, José Ángel, que ellos son los que os van a contar que de las cuatro buenas prácticas que el informe tiene, hemos decidido que se hable de esta, porque esta sí que surge en pleno COVID. Esta sí que surgió. Muy bien, gracias. Gracias, Eva. Adelante, Asun y José Ángel. Nos contáis la experiencia de Valencia, por favor. Sí, desde luego. Bueno, lo primero de todo, me gustaría dar las gracias en nombre de Valencia por invitarnos a este seminario y poder enseñaros o mostraros un trocito del trabajo que hacemos en Valencia. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver si me deja. Opa. A ver. Ajá. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? Sí, Asun. Vale. Bueno, quiero decir por otro lado que hoy José Ángel y yo somos la cara visible, pero que detrás de esta práctica hay un equipo de profesionales que ha estado con nosotros trabajando, bueno, de diferentes centros, Chema, Lorena, Cristina, Berta, y que, bueno, os voy a explicar un poquito de dónde surge. Como bien ha dicho Eva, realmente durante el confinamiento, cuando estábamos en casa, un equipo de profesionales que teníamos la oportunidad de estar teletrabajando, considerábamos
que desde nuestra inquietud, cómo podíamos ayudar al resto de profesionales, principalmente a compañeros que estaban en y están en atención directa. De allí sale este programa, ¿vale? Entonces, ¿por qué surge este programa? Pues surge con el objetivo de ofrecer apoyo emocional a todos esos compañeros, sobre todo en ese escenario nuevo, inseguro y agresivo. Y sobre todo para dar respuestas a demandas concretas de compañeros que nos hacían, como bien ha dicho Eva, a través del teléfono, de videollamadas. Como ha dicho Enrique al principio, cuando ha presentado, la emoción que se estaba movilizando en esos momentos y que movilizaba nuestros pensamientos y sobre todo nuestras conductas, nos dimos cuenta que era el miedo. El miedo no solo a la realidad que estábamos viviendo en ese momento, sino en nuestro trabajo, pero miedo a lo desconocido, a la inseguridad, a lo que imaginábamos que podía suceder, que creo que después de un año creo que ni llegábamos a imaginar que esto iba a suceder así, y sobre todo a lo que proyectábamos. Entonces nos dimos cuenta que ese miedo era un generador de estrés y de ansiedad muy potente y que además podía entrañar problemas añadidos o irse acumulando en esas pequeñas mochilas que tenemos e incluso pues, llegar a generar estrés postraumático. Entonces, nosotros somos una entidad que trabaja para personas con discapacidad intelectual. Y estábamos convencidos que el estado emocional de los profesionales afecta directamente a las personas con discapacidad y que hay que atender tanto a las personas con discapacidad como a los trabajadores y sobre todo en ese momento. Bueno, que aún dura, ¿no? Pero os pongo en contexto. Este programa y este objetivo lo hemos ido adaptando también para las personas con discapacidad. ¿Cuál es el proceso que seguimos en ese momento? Pues este programa es un programa vivo, de hecho sigue vigente a día de hoy y hemos ido montando y desmontando según las necesidades que se han ido presentando y según las diferentes fases por las que hemos estado pasando todos en esta situación de pandemia. Primero hicimos como un apoyo emocional a nivel individual, de manera telemática, porque estábamos en el confinamiento, a través de videollamadas, a través de Zoom, a través de Gipsy, a través de los móviles propios. Después creíamos la necesidad que teníamos que aportar y darles información sobre pautas y recomendaciones e información y lo hicimos a través de carteles e imágenes que se difundieron en todos los centros que tenemos, para que los profesionales fueran conocedores y también a través de otros medios. Y el tercer paso que dimos fue ofrecer una atención grupal a los profesionales a nivel emocional. Y esa atención grupal ya pensamos que tenía que ser de manera presencial cuando pudiéramos. En ese primer momento se hizo una atención terapéutica individualizada, hicimos estos carteles que estáis viendo. Y el objetivo era aliviar la esfera emocional derivada de la situación del confinamiento. Resaltar que la verdad es que tuvimos experiencias, bueno, a lo mejor José Ángel luego os cuenta alguna, pero experiencias de profesionales que realmente eran angustiosas y verbalizaban que tenían un miedo a todo, a contagiarse, a contagiar a las personas con discapacidad, a que la situación durara mucho, a qué pasará después, cómo me voy a sentir. No sé si me estoy volviendo loco, estoy sintiendo y tengo síntomas que nunca había tenido, insomnio, irascibilidad, necesidad de hablar, de compartir, ese malestar, ¿no? Y este fue el primer paso que dimos. El siguiente paso que dimos fue dar información sobre todo para contextualizar todo el tema de síntomas. Sobre todo lanzamos este cartel que queríamos reflejar qué me está pasando y que todas estas reacciones estuvieran dentro de lo que en esos momentos considerábamos normal. Ya veis, las dividimos, ¿no? en emociones y reacciones emocionales, conductuales, físicas y cognitivas, porque todo esto nos lo verbalizaron los profesionales. Incluso, bueno, evidentemente hay algunas que hemos añadido porque consideramos que si nos estaban dando en ese momento, pues se podían llegar a dar.
las frases que hemos puesto al lado es: no entiendo lo que me está pasando, esto no puede ser normal, siento mucha presión en el pecho, me habré contagiado, ¿qué me está pasando? Este fue un poco el contexto y los primeros dos pasos que dimos para avanzar o aportar nuestro granito de arena a aquellos profesionales que estaban en concreto en atención directa principalmente. Y ahora José Ángel os va a encuadrar sobre todo las pautas que dimos para sobrellevar mejor la situación del COVID al resto de profesionales. José Ángel. Hola. Muy bien, te dejo. Muchas gracias, Asun. Me tomo dos segundos, ¿no? Como decía Coral, y para ordenar un poco las ideas, porque la verdad es que hay que contextualizarlo mucho esto porque viene de, como ya sabéis, del periodo que viene, ¿no? Pero por no decir una burrada, lo malo de esto es que siguen presentes, ¿no? Y todavía no sabemos, pues la incertidumbre de la que hablamos, no sabemos cuándo podremos olvidar todo esto. Por lo tanto, siguen allí. Estamos como preparados, ¿no? Como para seguir hasta que todo esto desaparezca de una manera holgada, porque tiene que desaparecer de manera holgada. Entonces, este cartel son las armas, ¿no? Las armas que empezamos a crear, como en la guerra esta que estábamos y estamos viviendo, pues bueno, de una manera muy chula Asun, porque fue Asun la que creó, ¿no?, este cartel tan bonito en el que con nuestras palabras, para que les impactara más a los profesionales de la entidad, pues fueran viendo, por ejemplo, con la V Valora, hay que poner medallas a todo aquello que estaban haciendo los profesionales, porque realmente en el día a día muchas veces estás en la batalla y no te das cuenta de lo que realmente estás haciendo, ¿no? Muy valientes. Hay que aceptar muchas esas emociones que nos surgen, y aceptarlas es una manera de digerirlas, ¿no? Porque si no las aceptas, pues lo que hablabais antes, ¿no? Se digieren mal y salen por otro lado. La infoxicación total, ¿no? A una hora, bueno, que nos vamos a contar de todo lo que se hablaba. Yo en un momento estuve haciendo abducciones, ¿no? Porque se decía que con las abducciones se liberaban los espacios de los pulmones, todo aquello que nos empapó y que todavía nos está empapando, ¿no? Pues vamos a mantener una actitud de cautela con toda la infoxicación. Y hablar de la psicología positiva, ¿no? Enfocarte hasta en aspectos positivos, aún en el mayor de los derrumbes, hay cosas positivas de todo esto, ¿no? Y se generaban emociones positivas, lo que pasa que el foco, bueno, pues muchas veces lo ponemos en la vida normal y en este año más hacia el dichoso bicho, ¿no? Normalizar las rutinas era complicado. Nosotros desde casa y todo el mundo, ¿no? Nosotros desde casa hacíamos lo que podíamos, pero las personas que iban a trabajar a su puesto de trabajo, además de, podrían tener pequeños momentos de en casa y pequeños momentos en el trabajo de crear rutinas positivas y crear rutinas que les fueran llenando los espacios. Tiempo para uno mismo, esa es una de las rutinas importantes, ¿no? Compartir las emociones, lo que estábamos hablando todo el rato. Con los seres queridos, ¿cómo? Por la manera que podíamos, les recomendábamos que no dejéis de hablar con ellos, intentarlo, poneros de manera que os generen esa emoción y de manera que les podáis sacar eso que lleváis dentro. Identificar recursos y estrategias personales. Todos tenemos un baúl allí de recursos. Muchas veces no, pero si nos miramos un poco hacia adentro, al final la vida nos ha dado palos y este es un palo más. Si tenemos recursos que hemos usado alguna que otra vez, pues bueno, intentábamos decirles cómo y cuáles sacarles. Atender al momento presente, esto es muy de decir, pero luego hay que hacerlo, ¿no? Disfrutar de las pequeñas cosas viene vinculado a enfocarte en los aspectos positivos del día a día. Este cartel yo creo que impactó de manera rotunda en coño, pues sí, bueno, dentro de, pues tenemos estrategias todos como para tirar para adelante. Está impactando, claro. Dale un poquito más, Asun. Claro, luego vino el proceso de vamos a hacer el acompañamiento grupal para los profesionales. Pues es un intento y es una verdadera ya experiencia en el momento en el que queremos presencialmente trabajar con ellos, porque decidimos que hasta, como decía Asun, hasta que no pudiéramos juntarnos en carne y hueso no podíamos hacerlo, porque considerábamos que es verdad que virtualmente se genera ese mundo de emociones, pero queríamos no tocarnos porque no podíamos, pero sí queríamos un poco olernos, ¿no? Y hasta que no pudimos olernos, pues no lo lanzamos. Sí que lo lanzamos, lo preparamos sobre todo, y a partir de hace unos meses, bueno, ya estamos empezando a hacer algo. Como veis,
Es un poco el resumen de todo lo que hemos presentado hasta ahora. El autoconocimiento, la primera sesión, identificar y explorar y compartir las emociones, es lo que decíamos, ¿no? Lo de significar un poco los síntomas también, qué es el estrés, cómo nos afecta, qué reacciones son normales, conductuales, emocionales. Eso sería la segunda sesión. Luego la tercera sesión sería, coño, tercera y cuarta, ¿qué armas tengo y cómo lo trabajo, ¿no? Desarrollo de habilidades, técnicas de relajación, control emocional, que ya hacíamos bastantes cosas en online, pero vamos a hacerlo presencial. Y en la última hora, técnicas de relajación, de control emocional, control de pensamientos, tan importante, ¿no? Y reflexión final con una mirada positiva, que siempre queríamos sacar de todo esto, enfocar hacia el lado positivo. Y eso, bueno, lo lanzamos en todos los centros. Todavía cuando lo lanzamos estaban muy, muy en el fragor de la batalla y seguimos, desafortunadamente. Entonces, la respuesta ha sido, bueno, mediana. Sigue, por ejemplo, en Fraga, en el centro de Fraga, se ha desarrollado muy bien y han tenido un grupo muy potente. Nosotros hemos hecho, Asun y yo, en Huesca, en Martillué, en los demás centros, pequeñas cosas, y ahora se está dando un bloque potente, que es en el Centro Especial de Empleo. Estamos trabajando con los equipos de una manera que no es exactamente ese desarrollo, pero sí que estamos empezando a trabajar el componente emocional. Además de también de una formación que recibimos, que creo que es muy buena, la podemos nombrar aquí a Asun y demás, es el método Arbinger, el tema de la caja, todo este, nos ha dotado de unas habilidades que, por ejemplo, hablando antes, como hablaban Coral, nosotros usamos a veces en las reuniones el tema de mi dolor de cabeza. Cada uno presenta un dolor de cabeza un día y entre todos, bueno, pues nos intentan ayudar como para salir de ese dolor de cabeza. Y ahí se funde todo el programa de acompañamiento emocional que tenemos ahí volcado y seguimos trabajándolo, ¿no? También, como no, pues el acompañamiento se ha vuelto individual en algún caso. En algún caso nos llaman y ese acompañamiento se deriva a nosotros e individualmente pues vamos trabajando con las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir con esto. O sea, me he apuntado aquí antes que es un inicio en todo, porque no podemos abandonar el bienestar emocional dentro de esa dimensión tan gordota de la calidad de vida, que es que yo creo que es la empapadora de todo el resto, ¿no? Aunque todas se... pero esa es muy empapadora de todo el resto y por lo tanto no tenemos que abandonarlo. Desde Valencia ya lo veníamos haciendo desde hace muchos años de otra forma, creo yo, ¿verdad, Asun? Y ahora lo tenemos que tener muy en boga, porque además se nos permite, se nos pide y es beneficioso tanto económicamente como moral, como socialmente, por lo tanto tenemos que seguir para allá. Y no sé si quieres añadir, Asun, algo más, pero estas frases yo creo que también nos definen, cualquiera de los que estamos aquí viendo este seminario, podríamos firmarlas como Einstein, ¿no? No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Desde luego hay que cambiar el cocido, cambiar la receta para que nos dé otro cocido, si no. Y quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedarse superado. Estamos en ello. O sea, la mirada positiva, la psicología positiva es la que nos tiene que ayudar en este proceso. Bueno, decir que yo ahora me voy en camino, en tránsito de ser director de un centro, pero que soy psicólogo en esa época y todavía sigo siendo psicólogo y entonces pude trabajar en este aspecto. Y como bien decía, es un trabajo de muchos, de todos los que ha nombrado y de han ido echando cables. Y el resultado, como digo, es un inicio. El resultado es bueno y potente, pero sobre todo nos tenemos que quedar, pensamos que es que el inicio y no abandonarlo. Y hasta aquí. Muchísimas gracias, José Ángel, Asun, Eva. La verdad es que esa experiencia que habéis compartido y las infografías me parecen, y seguro que a todos los participantes igual, oro puro. Así que muchísimas gracias. Como vamos un poquito justos de tiempo, voy a dar paso ya a la siguiente mesa. Es una mesa coloquio en la que vamos a hablar de bien. Rosa, perdona, ¿sí? ¿Estáis viendo aún mi pantalla? No, ya no. No, vale. Vale, gracias. Vale, ya está, gracias. Os decía que vamos a tener ahora una mesa sobre un coloquio sobre bienestar emocional en el que van a participar María del Mar García. María del Mar es hermana de un hombre con discapacidad, es del grupo de hermanos de Plena Inclusión Andalucía y ella se conecta desde Sevilla, desde Alcalá de Guadaira. Esto lo comento para que seamos conscientes de que, bueno, pues el online es el online, pero nos podemos conectar gente de todos lados, ¿no? De todas partes de España. También está con nosotros Diana Cabezas, que es directora del Departamento Técnico y de Sistemas de Goravide en Vizcaya, que creo que nos habla desde Bilbao, y José Luis Méndez, que es responsable del Servicio de Información de Confederación Salud Mental España, que creo que nos habla desde Madrid. Y
Yo os voy a lanzar preguntas, como habíamos acordado, y la primera ronda de preguntas, sí que os pido, por favor, que seáis breves en las respuestas y os voy dando paso, ¿vale? La primera pregunta la lanzo ya para los tres, pero va a empezar respondiendo María del Mar, y es, ¿por qué y cómo surgió la experiencia que nos vas a contar de hermanos? Bueno, pues buenas tardes a todos. Como bien has dicho, pertenezco al grupo de Hermanos de Andalucía y nosotros pues teníamos ya programadas para el mes de marzo una sesión presencial y como todos ya sabéis, pues evidentemente esa sesión no se pudo realizar de forma presencial y nos conectamos todos a través del Zoom, ¿no? Yo le digo bienvenido al Zoom porque desde luego fue una maravilla. Entonces, bueno, ya estábamos todos conectados en nuestras casas, todos confinados, ¿no? Y evidentemente esa primera conexión, ahí se aborda que, bueno, todos teníamos unos miedos, unas inseguridades por la circunstancia en la que estábamos viviendo y ahí se detecta la necesidad que teníamos los hermanos de tener, pues justamente, apoyo emocional. Y así es como se crea este grupo de bienestar emocional. En todo momento estábamos respaldados por profesionales de plena inclusión, Rosa Mena y Rosa Díaz, y nosotros esto lo marcamos como que lo íbamos a tener todos los viernes por las tardes, como todos estábamos en casa y bueno, todos teníamos la opción de poder estar, pues fue como nos conectábamos todos los viernes. Y un poco era el contarnos cómo nos encontrábamos, qué es lo que sentíamos, y cómo había sido esa semana, como nos íbamos viendo de viernes en viernes, es contarnos cómo estábamos, cómo nos encontrábamos, compartíamos cada uno nuestras experiencias, ¿no? Y sobre todo, íbamos ayudándonos. Principalmente esto lo que fue es una ayuda de unos hacia otros. Porque claro, si uno sentía miedo, el otro sentía tristeza, ansiedad, eran síntomas todos que teníamos en común, ¿vale? Entonces, con la guía de las profesionales, nos iban dando pues, como herramientas para ir solventándolas, ¿no? Se iban incorporando gente nueva, las íbamos aceptando en este grupo, ellos participaban en la medida que querían, y lo que, a pesar de que era un encuentro online, que parece ser que era muy frío, pero tuvo una conexión tan fuerte que parecía que estábamos ahí al lado, ¿no? Y que nos sentíamos a gusto y cercano. Sobre todo fue muy gratificante porque se pusieron de manifiesto muchas de las necesidades que tenemos los hermanos, que bueno, desde que llega a nuestras vidas la persona con discapacidad, pues hemos vivido muchísimas experiencias, no solamente la de la pandemia, ¿no? Y bueno, también salen de manifiesto y de hecho se hace un vídeo con todas esas reflexiones desde que llega la persona con discapacidad a nuestras vidas, de cómo nos hemos ido sintiendo a lo largo de la vida. Y posteriormente otra, de todas esas reflexiones que se cogen durante el periodo de confinamiento, ¿vale? De cómo nos hemos sentido, cómo nos hemos encontrado, qué recursos hemos tenido, con qué herramientas nos hemos encontrado. Y de ahí salen los vídeos. El primero que he comentado es con ojos de niño y el segundo son reflexiones sobre hermanos, ¿vale? Decir que después de estas sesiones, que evidentemente nos conectábamos y decíamos cada uno cómo nos sentíamos, las ha habido de todo tipo. Ha habido sesiones tristes, ha habido sesiones de humor, que ha sido súper importante. Yo creo que ha sido una conexión importante, buenísima, porque, claro, llegó la Semana Santa de nuestra tierra, nuestra feria, y bueno, pues aparecíamos en las conexiones esas de los viernes, pues con las mantillas, con la flor, con la peineta, porque también era importante el toque de humor, ¿no? Entonces fue... Ha sido una experiencia enriquecedora. No sé si queréis que haga alguna alusión más. Si no, gracias, María del Mar. La misma pregunta ahora para José Luis. ¿Por qué y cómo ha surgido esa experiencia vuestra en Salud Mental España? Hola, buenos días a todas y a todos. Primero, daros las gracias por la invitación. Y bueno, el por qué y el cómo... Es evidente, ¿no?, que esta pandemia o el COVID y esta situación que estamos viviendo lo que ha hecho es poner a la salud mental en primer plano, ¿no?
a la gente que está sufriendo problemas de salud mental y los está equiparando, yo creo, en muchos momentos al resto de personas que no tienen un diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos con personas que no tienen diagnóstico en problemas de salud mental, dicen y reparan y señalan mismos problemas, mismas sensaciones, mismas emociones que tienen las personas con problemas de salud mental. Entonces ahí lo hemos visto como una oportunidad para equiparar, ¿no?, a las personas con problemas de salud mental con el resto de la sociedad. Como sabéis todas y todos, pues la situación a nivel social ha sido devastadora, ¿no? Pues han aumentado los casos de ansiedad, que habéis comentado aquí antes, depresión, estrés postraumático. Los síntomas que tienen las personas con problemas de salud mental se han agravado. Por tanto, era necesario habilitar el espacio para que estas personas pudieran compartir sus emociones, ¿no? Nosotros lo que hemos notado como movimiento asociativo y como servicio y como recurso es que han aumentado muchísimo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea y como a modo de debate, situaciones de duelo mal resuelto. Y cuando entendemos el duelo muchas veces como la pérdida o muerte de un familiar o un allegado, y no es así, ¿no? El duelo es la pérdida de algo, la pérdida de un proyecto, la pérdida de una amistad, la pérdida de un contacto, la pérdida, por ejemplo, de un vínculo terapéutico. Ese tipo de situaciones se han dado y ha sido muy difícil de reestructurar, ¿no? Si es verdad que una de las cosas que nosotros hemos tenido muy claro es que intentar poner al tema de los problemas de salud mental, al equipararlos, ¿no?, como decía al principio, al resto de problemas de salud, ¿no? Entonces, por eso era muy importante para nosotros que cambiara un poco la situación o la estructura del servicio que hemos dado, ¿no? Entonces, si queréis, más adelante, la siguiente pregunta, yo creo que vamos a hacer, Rosa, cuento un poco la estructura que hemos cambiado, pero el por qué y el cómo yo creo que está claro, ¿no? La justificación es la cantidad de situaciones emocionales que hemos vivido, la cantidad de aislamientos y situaciones de pérdida y ruptura de la realidad, y de ahí era necesario y perentorio habilitar ese tipo de recursos. Gracias, José Luis. Y ya lanzo la pregunta a Diana. La misma pregunta. ¿Cómo ha surgido vuestra experiencia de apoyo a las personas con discapacidad en vuestros centros y servicios? Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias, Rosa. Gracias, Plena Inclusión, por la oportunidad de compartir brevemente esta experiencia, que es la que, bueno, pues por la que se nos invita a participar de esta mesa y para la cual yo previamente pues voy a compartiros en el contexto en el que esta experiencia de atención al bienestar de las personas con discapacidad pues surge y las razones que motivan que aparezca. Permitidme que os diga que Goravide gestiona 11 centros de día en el territorio de Vizcaya. 11 centros de día que obviamente, como todos los centros y recursos en los que estamos implicados, quienes aquí estamos, pues han ido acometiendo este periplo desde el 15 de marzo que se inicia la pandemia, pues una serie de circunstancias a las que hemos tenido que ir dando respuesta y gestionando estas distintas situaciones, desde la suspensión del servicio de los centros de día en un primer momento, en el momento del confinamiento, hasta las reaperturas progresivas de estos centros de día, de estos 11 centros de día que, como comento, gestionamos desde Goravide. En un contexto de nueva normalidad y cuando ya bueno, pues las personas usuarias se van incorporando a esta red de centros de día, se da una circunstancia a partir de la cual la Diputación Foral de Vizcaya, cabe decir que nosotros gestionamos las plazas, 215 plazas públicas bajo convenio con la Diputación Foral de Vizcaya. Por tanto, en ese momento ya de nueva normalidad y de reincorporación de las personas a sus centros, se da la opción a las familias de que puedan decidir si están interesadas en que su familiar con discapacidad intelectual acceda
regularmente al centro de día o permanezca por un tiempo en el contexto familiar en aras de optar por unas circunstancias, bueno, pues de una mayor precaución, de una mayor prevención. Por tanto, la realidad que se nos plantea esa red de centros de día es que tenemos personas usuarias asistiendo regularmente a los centros y, por otro lado, tenemos personas usuarias de los centros de día que permanecen en sus domicilios. Es la Diputación Foral de Vizcaya la que nos encomienda el desarrollo de un plan de atención a estas personas que permanecen en su domicilio, que no asisten regularmente físicamente al centro de día, pero que igualmente han de formar parte de nuestro foco de atención diaria, sistemática y estructurada, y es lo que nos lleva a formalizar, ¿no?, o a diseñar esta buena práctica o esta práctica de atención a las personas en su propio domicilio, entendiendo la importancia de mantener algunos parámetros más significativos de su calidad de vida, ¿no? El bienestar emocional, el bienestar físico, las relaciones interpersonales. Es ese contexto en el que nosotros empezamos a diseñar y a desplegar una serie de acciones de atención. Bueno, pues que si acaso en las siguientes preguntas pues puedo ir, ¿no?, concretando un poquito cómo lo vamos armando y cómo lo vamos desplegando. Pero el origen es este, una realidad compleja de personas en el centro, personas en su casa y todos ellos obviamente con necesidad de ser acompañados durante este periplo, como decía en un primer momento. Rosa, no sé si con esta introducción... Una realidad sin duda compleja, Diana, sí, muy complejo, ¿no? Y vas a seguir tú, por favor, con la siguiente pregunta. Os sigo pidiendo y os agradezco muchísimo porque os estáis ajustando muy bien a los tiempos. ¿Qué ha hecho que funcione esto? Danos algunas claves. Y ya veo que a la pregunta que está implícita, si habéis aprovechado recursos que ya teníais, me vas a decir que sí. ¡Qué remedio! Claro, sí, yo creo que ha sido también un ejercicio importante, ¿no?, en esta práctica que yo estoy presentando, pero probablemente cualquiera que mis compañeras y compañeros pudieran también explicar. Es decir, la pregunta de fondo es... ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué plus quizá podamos tener que hacer ahora? ¿Y cómo podemos gestionar los recursos que tenemos para dar una respuesta operativa, eficaz y amplificada a esas necesidades? Y en este sentido, bueno, las claves que... Hay una clave que para nosotros ha sido primordial, que es seguir creyendo que la forma de responder a todo esto viene determinado desde la planificación centrada en la persona. Al margen de que la persona permaneciera físicamente en su domicilio, al margen de que siguiera asistiendo regularmente, digamos de una manera convencional, ¿no?, al centro de día como tal físicamente, para nosotros la clave ha sido el seguir manteniendo ese hilo conductor de preguntarnos qué es importante, qué quiere hacer la persona, cómo quiere organizar su día a día y cómo nosotros vamos a poder acompañarle con los recursos que tenemos, ¿no?, sabiendo que en este momento, en esa planificación central a la persona, el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de los apoyos familiares naturales cobran especial importancia porque es en el contexto en el que la persona con discapacidad permanece, bueno, pues 24 horas al día porque ha habido etapas en las que no se ha podido hacer otra cosa que permanecer en el contexto familiar, ¿no? La clave, seguir tirando del hilo conductor de esa metodología de planificación, como digo, y a partir de ahí desplegar una serie de procedimientos sencillos. No hemos inventado ninguna fórmula magistral, hemos recurrido a las herramientas que todas vosotras y todos vosotros habéis utilizado, que es la llamada telefónica sistemática, la videollamada, el tratar de conectarnos físicamente, el dar oportunidades de que las personas usuarias en los centros y aquellos que permanecían en sus casas siguieran alimentando un vínculo de relación, siguieran conectados a través de, bueno, pues de sesiones de videollamadas y seguir preguntándole a la familia qué necesita y en qué le podemos ayudar y qué derivaciones quizá, ¿no?, de otros profesionales que forman parte de nuestros recursos, el fisioterapeuta, el psicólogo, la trabajadora social, el trabajador social, podrían precisar para ir acometiendo necesidades, ¿no?, en este devenir.
Así que los recursos de los que hemos utilizado, lo que veníamos haciendo, pensar en clave de planificación centrada en la persona. Recursos tecnológicos, todo ello, todos estos planes centrados en la persona ubicada en este momento en su domicilio, los hemos seguido reflejando en nuestro sistema de registro, en una aplicación, ¿no? Desde donde gestionamos las PCPs, los planes individuales, etcétera. Y bueno, y hemos reforzado un poquito también desde el ámbito de personas este equipo de acompañamiento a la persona con discapacidad y su familia en el domicilio. No sé si contesté a la segunda pregunta. Estupendamente, Diana, muchas gracias. Traslado la misma pregunta a María del Mar. ¿Qué ha hecho que funcione? Danos algunas claves. Vale. Mira, lo que nos ha funcionado, a pesar de que, y vuelvo a repetir el mismo, que con las conexiones son muy frías, pero es verdad que ha sido una maravilla poder conectar con tantísimas personas, hermanos, en este caso, cuñados y familiares, de toda Andalucía. Quizás de la forma presencial eso no hubiera sido posible, ¿no? Entonces hemos contactado con muchísimas personas de distintos lugares, ¿no? Teníamos una necesidad tras la pandemia de tener un contacto social importantísimo, porque nos lo habían quitado todo de momento. Entonces, teníamos esa necesidad de contacto. No era presencial, pero sí era un contacto online y que lo necesitábamos. Deseábamos que llegara ese viernes por la tarde para vernos, para contarnos, para preocuparnos unos por los otros y saber de cada uno de nosotros, ¿no? Encontramos un espacio de confort. Eso ha sido una de las grandes claves que se ha consolidado, ¿no? Como teníamos la ventaja de que estábamos todos en casa y no había horarios estrictos y estábamos todos más flexibilizados en ese sentido, pues eso también nos ha funcionado, ¿no? El clima que se había generado era un clima muy familiar, porque aunque no nos conocíamos, es verdad que todos los hermanos hablamos el mismo lenguaje, nos entendíamos perfectamente. Eso ha sido enriquecedor, ¿vale? El poder hablar de todos los temas con libertad, porque no teníamos un temario, no teníamos un objetivo definido, sino qué es lo que necesitábamos en ese momento, en ese día concreto, en función a cómo nos habíamos ido a la semana, ¿no? Entonces nos escuchábamos, nos respetábamos. Ha sido muy enriquecedor por eso. Vuelvo a insistir en el humor. Ha sido fundamental, y más en estos tiempos, cualquier cosa que necesitáramos y alguien, o sea, hay alguien es mucho más divertido que otro y se acaba el punto de humor, ¿no? Y sobre todo porque teníamos la necesidad de formar un grupo, en este caso de hermanos y cuñados, que hasta ahora no lo habíamos tenido. Hemos encontrado nuestro espacio, ¿no? Porque, bueno, replico un poco en que los hermanos hemos estado durante mucho tiempo ocultos, invisibilizados, ¿vale? Entonces, bueno, creo que ha sido el momento en que salgamos a la luz, tener nuestro espacio, saber hablar todos en el mismo idioma, entendernos, porque lo que uno ha sentido lo ha sentido el otro a lo largo de su vida. Todos hemos tenido esos conflictos de cuando nuestro hermano, hemos llegado a la adolescencia, en fin, cuestiones que nos hemos hecho estar a gustos, todos con el mismo lenguaje, ¿no? Después nosotros las herramientas, bueno, pues la conexión era online a través de Zoom y ahí, bueno, los recursos aquí más, cada uno nos ha ido planteando herramientas o recursos que a cada uno le iban funcionando, ¿no? Más que otras cosas. Darte cuenta que somos un grupo que no nos conocíamos de nada, pero que hemos hecho buena piña y recurso el gran Zoom. Bienvenido, Zoom. El Zoom, amado y odiado, porque hay muchos días que acabamos saturados, pero sí. Muchas gracias, Marimar. José Luis, la misma pregunta, te traslado. Nosotros yo creo que lo que hemos hecho es, como decía Diana, pues al ser una ONG, pues lo que hemos hecho es reciclar, entonces usar lo que ya teníamos. Lo que sí es verdad es que, como os comentaba al principio, que hemos cambiado un poco la perspectiva de intervención. Antes ese servicio de información y orientación, que recibimos pues casi 1.300, 1.400 demandas de información al año, de todo tipo, pues lo que era antes una especie pues, de una guía de recursos, una atención directa, no lo sé, tipo de prestaciones, a qué puedo acceder, cómo acceder,
un seguimiento, etcétera, etcétera. Pues lo que es un servicio de orientación, ¿no? Puro y duro. Yo creo que con el paso de... con la avalancha que hemos tenido de este maldito virus, lo que hemos conseguido o lo que hemos hecho es ofrecer ese espacio como casi un intercambio de emociones, ¿no? Y un apoyo a la persona que llamaba sobre cómo resolver o cómo simplemente, no sé si os, pasa, os ha pasado a vosotros, aguantar un poco, entre comillas, ¿no?, lo que nos estaba diciendo. Porque lamentablemente o difícilmente íbamos a poder solucionar de forma inmediata o de forma a corto plazo esa demanda de información, ¿no? Entonces, hemos pasado de ser una, entendiendo bien lo que voy a decir, o vamos a intentar poner el foco, de una resolución de casos casi inmediata, ¿no?, o buscar esa inmediatez también para el profesional, que también es gratificante, ¿no?, a ser un poco ese receptáculo de las emociones, recibir ese impacto que están teniendo las emociones en esa persona, cómo gestionarlas, cómo poder desarrollarlas, ¿no? Y para nosotros ha sido clave una parte que es esa adaptabilidad del servicio, ¿de acuerdo? Cómo hemos sabido o intentado adaptarnos a esa nueva, ¿cómo se dice? Pues, naturaleza de los casos. Y sobre todo también es muy importante la posibilidad que nos ha ofrecido de nuevo la Confederación, en este caso a mí, que era el responsable del servicio, en dos cosas. En una formación en el auge de los intentos autolíticos que existía, es decir, cómo abordar ese tipo de demandas de información que nos llegaban, esos pensamientos de suicidas, y dos, tener la posibilidad de contactar con un coach particular que gestionaba conmigo una vez al mes las emociones que yo pudiera no saber transmitir, ¿no? O sea, cómo, digamos que hemos puesto al servicio de este caso del responsable, que en este caso era yo, una persona que me supervisara la gestión de las emociones en cada uno de los casos. Yo creo que eso han sido las dos claves más importantes para poder desarrollar el servicio, ¿no? Y como decía Diana, no es un servicio nuevo, sino hemos reciclado el servicio que teníamos con estas dos o tres pinceladas para adaptarnos a la situación actual. Importante, ¿verdad? Es como el hilo conductor de este seminario, cuidar a quienes cuidan. Correcto. ¿Vale? Qué importante tener esas personas. José Luis, pues ahora vas a seguir tú con la última pregunta. Sí. ¿Qué habéis aprendido? Ya un poco lo estabas apuntando. ¿Qué habéis aprendido con esta experiencia? Hemos aprendido a más todavía si cabe, que ya teníamos una línea de que la persona fuera la protagonista de todo este tipo de posibles intervenciones. Yo, y voy a ponerme en primera persona, ¿vale? Porque creo que es importante, yo creo que a nivel profesional que lo tengamos claro, yo interpreto esa pregunta a nivel personal. Lo que yo he aprendido es a que no se puede solucionar muchas veces todo, a que hay que dejar que las cosas fluyan, a que hay que manejar las emociones de la mejor forma posible, a que hay que acompañar a la persona en esa gestión de las emociones, por supuesto con la formación adecuada, ¿vale? Y que muchas veces hacemos muchísimo más escuchando que dando un recurso o que ofreciendo un apoyo. El apoyo es ese. El apoyo es estar al lado de esa persona en el momento que lo necesita. Yo creo que es lo que más he aprendido en este tiempo. Muchas gracias, José Luis. Y ahora, Diana, ¿qué habéis aprendido? Bueno, pues en línea con lo que mi compañero José Luis contaba, creo que aprendizajes infinitos, ¿no? Yo, para contestar brevemente a esta cuestión que ya sabíamos que nos ibas a formular, Rosa, destilaría tres aprendizajes fundamentales. El primero de ellos es, todos sabemos que es muy importante coordinar los apoyos profesionales que damos desde los centros, los recursos, las entidades, con los apoyos naturales con los que cuenta la persona con discapacidad intelectual. Y un aprendizaje de pero grullo. Bien, ¿qué hemos aprendido? Pues que sobre esa coordinación necesaria de apoyos profesionales, familiares, naturales, podemos y debemos trabajar en entretejer complicidades, que es otra cuestión.
y que quizá pues sea una versión sofisticada de esa coordinación de apoyos que obviamente pues todos hacemos, como no puede ser de otra manera. Por tanto, yo pongo en valor ese aprendizaje de la importancia de entretejer complicidades, complicidades entre los agentes que estamos ahí, entre la familia y los profesionales de un servicio con otro, la persona usuaria, la persona con discapacidad intelectual y su complicidad con las personas de atención directa con quienes está en el día a día. Primer aprendizaje. Segundo aprendizaje, la importancia de, aun y con todo en esta situación tan complicada, seguir preguntando además de qué necesitas, qué quieres. Que son dos preguntas importantes ambas y complementarias. Y bueno, y no necesariamente conducen al mismo punto. Y la tercera aprendizaje para nosotros clave ha sido también el reconocer la importancia de los recursos tecnológicos. Quizá para nosotros estos recursos tecnológicos han tenido mala prensa, lo presencial es lo importante, estar presentes en el mismo sitio es lo que verdaderamente te permite conectar. Bueno, yo creo que hemos aprendido que se puede conectar a través de kilómetros de distancia y a través de una pantalla si hay otros elementos y hay otros condicionantes. Y yo creo que eso es algo de lo que quizá ya nos vamos despojando. Bien, no es necesario compartir un espacio. Es necesario compartir, os quiero decir, no es necesario un espacio físico, sí es necesario compartir un espacio de relación. Y esto se puede hacer a través de las tecnologías, baste esta jornada que estamos teniendo. Podría seguir con mucho más aprendizajes, pero como dije al principio, he destilado estos tres. Muchas gracias, Diana. Y cierras tú, María del Mar. ¿Qué habéis aprendido, los hermanos? Pues mira, si algo hemos aprendido y ha sido enriquecedor, es que aprendemos de todos, que todos nos necesitamos y que todos sumamos, ¿vale? Ha sido importante también el acompañamiento que hemos recibido de los profesionales, de nuestras profesionales, como he dicho anteriormente, ¿vale? Y ellas han conseguido que seamos capaces de sacar cada uno, en mayor o menor medida, por supuesto, esto lo hemos aprendido o lo estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? Sacar cada uno las capacidades y las herramientas que tiene, es decir, la autoayuda, ¿no? Que nosotros mismos somos incluso capaces de ayudarnos a nosotros mismos, y cuando nosotros somos capaces de ayudarnos a nosotros mismos, después podremos ayudar, ¿no? Lo que se ha comentado, ¿no? Que también hemos aprendido que tenemos que cuidarnos para poder cuidar. Y algo que yo he valorado muchísimo es la importancia de estar en el presente, de vivir el presente. Creo que eso fue una de las claves de nuestro grupo, ¿no? Vivir el día a día. No era momento de planificar ni al medio ni al largo plazo, puesto que ni vamos a viajar ni nada de nada. Entonces, teníamos que tomar conciencia de la realidad, la que teníamos, y planificar en el día a día. ¿Y qué es importante para mí hoy? ¿Y qué puedo hacer hoy importante para mí y para mis familiares? Porque claro, nosotros nos preocupaba muchísimo nuestros padres, algunos mayores ya, nuestros hermanos, no nos podíamos ver, las situaciones para todos eran preocupantes, angustiosas, ¿no? Entonces, llegar a conseguir a tener esa capacidad de decir, bueno, me voy a preocupar del hoy, el mañana ya veremos, porque igual no estamos. Entonces, sacar eso ha sido enriquecedor. Mucho, 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 mucho. Y creo que sería todo. Aceptar la realidad, que es la que tenemos. Me encanta esto último con lo que terminas, aceptar la realidad, que no es nada fácil, porque como habéis comentado todos los ponentes, todos los que habéis participado en este seminario, es una realidad difícil, pero sí que hay aprendizajes muy positivos, sí que podemos aprender a escuchar, sí que podemos saber y ser conscientes de que somos cada uno un recurso y que juntos podemos ayudarnos unos a otros, sí que el espacio este online es un espacio en el que compartimos más allá de técnicas y más allá de cuestiones de trabajo, compartimos emociones
y sí que es muy importante entretejer complicidades. Muchísimas gracias y ahora ya, sin más, que además estamos en punto, o sea que muchísimas gracias a todas las personas porque habéis sido súper puntuales en vuestras intervenciones y ahora ya doy paso a mi compañero Santos Hernández que nos va a comentar si hay preguntas del público. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Rosa. Bueno, aunque no ha habido así preguntas específicas en el chat, pero sí ha habido muchas muestras de agradecimiento a todos los ponentes por las intervenciones y por las aportaciones que habéis hecho, tanto lo que nos habéis contado como el material que habéis aportado. O sea que hay mucho agradecimiento ahí. Y bueno, quizás poner en valor estas ideas claves que habéis dado cada uno en los tres bloques, pero creo que muy importante lo que habéis comentado de conectar desde lo emocional, la importancia y para eso las pistas que nos habéis dado Carmen y Coral, la experiencia vivida y cómo surgen iniciativas que nos han contado los compañeros de Aragón y las experiencias que nos habéis contado en esta última mesa, con la idea fundamental, ¿no?, de la importancia y el valor de la escucha y del saber preguntar, que creo que son los dos elementos muy importantes pues, para conectar con lo emocional a diversos niveles, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo que también resaltar la idea que habéis dado, ¿no?, de cómo habéis adaptado los recursos que ya disponíais a las necesidades que han surgido fruto de, bueno, pues de esta situación de pandemia en la que hemos o estamos todavía inmersos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues nada, finalmente, Carmen, Coral, Eva, Asun, José Ángel, Marimar, Diana y José Luis, daros las gracias y agradeceros muchísimo vuestra aportación en este encuentro. Y nada, ahora para que podamos continuar, si queréis, pues profundizando un poquito y reflexionando un poco sobre todas las claves que nos han dado, nos vamos a dividir durante unos 15 minutos en salas, por grupos de 8 o 10 personas aproximadamente, para que podamos compartir y reflexionar un poquito en base a esta pregunta. ¿Cómo puedes aplicar en tu vida o en tu entorno cercano las claves de bienestar emocional que hemos aprendido en este seminario? ¿Vale? ¿Cómo podemos? Tendréis la pregunta en el chat también de las salas para que podáis reflexionar y simplemente, bueno, la idea es que podáis compartir un poco las ideas que os surjan en base a esta pregunta y luego una persona de cada grupo a través del menti.com, entrando en la página menti.com y metiendo el código que os estamos poniendo ahora tanto en pantalla como en el chat, que sería 470-9758, una de las personas recogería un poco el sentir de y en una idea, si es posible, en una o dos ideas, las pone, las escribe a través del Menti y estas quedarán todas recogidas en un espacio que luego posteriormente, pues cuando compartamos todas las grabaciones y todos los materiales que vayan surgiendo de este espacio formativo que consta de los diversos encuentros que estamos celebrando, pues lo compartiremos ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin más, ahora os llegará un mensajito en el ordenador para acceder a una sala, le dais a aceptar y nos vamos pasando a las salas, ¿vale? Y luego ya, una vez que se cierre el espacio de las salas, daríamos por finalizado el encuentro. Ya no volvemos a vernos aquí a nivel en plenario, ¿vale? Así es que nada, agradeceros de nuevo a los ponentes vuestras aportaciones y al resto pues vuestra asistencia a este encuentro, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y buen fin de semana. Y ahora nos vamos a las salas.